Bueno, Kaixo, mientras lo encontramos, Egunon, soy Erika, sí, soy coordinadora de rehabilitación, pero sobre todo fisioterapeuta, que es lo que más quiero y lo que mejor hago en este mundo. Doy fe. Gracias. Pues hoy estoy aquí para explicaros un poquito la experiencia y la evidencia que estamos teniendo con Uri en Adembi, nuestra perra de terapia. Para comenzar, me gustaría referirme a... ¿No se ve ahora? A Edward Wilson, biólogo americano que estudiaba el vínculo que tenemos los seres humanos con los animales. Él elaboró la teoría de la biofilia, la afinidad innata que tenemos todos los seres humanos a todo lo natural y todo lo viviente. No es extrañar, además, si vemos los efectos beneficiosos que tiene la compañía de un animal, que estemos de acuerdo con lo que él afirmaba. Él afirmaba que ellos son capaces de hacernos sentir mejor, de ayudarnos, de arrancarnos una sonrisa e incluso intervenir en tratamientos clínicos. Pues con esta afirmación tan tajante comienza nuestra historia con Uri y Adembi. Uri llegó a la residencia Urizar Torre en abril del 2014 para convivir con 16 personas jóvenes con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas. Y, por supuesto, para ser adiestrada, para ser un perro de terapia y un perro de servicio. La residencia Urizar Torre es una residencia que pertenece a Adembi, donde se pretende ofrecer un ambiente adecuado para el desarrollo personal de los usuarios y, por supuesto, fomentar la autonomía personal de todos ellos. Para ello, nosotros también contamos con un personal cualificado y, evidentemente, con nuevas tecnologías y recursos que nos hacen más fácil lograr nuestros objetivos, como una sala sensorial que podemos ver en la diapositiva. Pero el hecho de trabajar con animales nos parecía una idea innovadora. Además, ya tenemos experiencia con los caballos, como bien nos contó Izaskun, que está por ahí el año pasado con la hipoterapia. Bueno, pues ¿por qué no probar con los perros, no? Al final, nuestra labor es buscar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para lograr los objetivos y lograr una mayor adhesión al tratamiento. Allá por finales de 2013, Anateus, que es un centro de innovación social que promueve la salud mediante los animales, se puso en contacto con Adembi para crear un proyecto, adiestrar a un perro de terapia que pudiese intervenir en tratamientos clínicos, pero con una salvedad, es decir, que no viviese con su terapeuta o con su adiestrador, sino que viviese y conviviese en el mismo sitio donde iba a intervenir sus tratamientos clínicos. ¿Qué nos podía aportar Adembi tener un perro residencial? ¿Qué beneficio nos podía traer? Pues, evidentemente, normaliza la institución. Muchos usuarios, antes de venir a la residencia, contaban con una mascota y otros no, pero habitualmente siempre es un estímulo positivo. Estimula todo lo sensorial, las caricias, los abrazos, por vista, por oído, por tacto, por todo lo sensorial. Los usuarios pasan de ser cuidados a ser cuidadores, entre comillas. El hecho de tener que darle de comer a Uri, de darle de ver a Uri, al final dota de responsabilidades. Aumenta las relaciones sociales, tanto internas como externas. Internas me refiero a que muchas veces dos usuarios tienen poco en común para establecer una conversación y Uri era un elemento para empezar a conversar. Y a externas, ahora además estoy convencida de ello, Uri ha sido un elemento integrador súper importante en la residencia Urizar Torre en el barrio de Irala. Creo que todo el barrio casi conoce a Uri y en consecuencia conoce también a los residentes de la residencia. Aumenta el deseo de involucrarse en actividades grupales. La rehabilitación está muy bien, tanto individual como grupal, pero un perro estimula que la gente quiera participar en grupo. Ahí podemos observar a Uri siendo el centro de atención de una actividad que se está realizando en la residencia en un día normal. ¿Qué más? Estimula la adquisición de hábitos que se hacen en la vida diaria, tanto de higiene, alimentación. Los estimula cognitivamente y, en consecuencia, el hacerlos, hay una mejora motora, evidentemente, por hacer esas actividades. Desarrolla empatía, esa habilidad cognitiva que tenemos los seres humanos para comprender las emociones de los demás. Pues Uri ayuda a desarrollar esa sensación. Y, evidentemente, no todo es trabajo. También proporciona una fuente de diversión y de entretenimiento. Crea lazos emocionales, bien sea por actividades, por juegos, por conversaciones, pero al final crea lazos entre los usuarios. Y reduce la sensación de soledad. Creo que no hay ninguna persona de la residencia que no le haya escuchado decir que Uri le aporta compañía. Ahí vemos cómo Dioni, una residente de la residencia, le aporta y le da agua a Uri, y cómo es el centro de una actividad también de entretenimiento y de diversión en la residencia. Pues bien, visto que la elección de un perro residencial era una muy buena opción para nosotros, teníamos que ver si realmente éramos capaces de cuidar al perro y de tener al perro en óptimas condiciones. ¿Qué criterios teníamos que cumplir? Bueno, pues que la residencia del perro tuviese un espacio propio para él, para descansar, para que se pueda escapar del ruido, de la gente y de lo que le dé la gana en ese momento.
No debíamos de cargarle de mucho trabajo. Sí, es un perro de terapia, pero teníamos que buscar el equilibrio perfecto entre el trabajo, el descanso y la diversión. Imprescindible controlar su dieta, quizás el punto más complicado que hemos tenido. 16 usuarios, familiares, 50 trabajadores, las que yo me incluyo, que todo el mundo quiere darle una chuche, un premio, porque así parece que el perro me quiere más. Pues no. Un estímulo de una caricia es tan o más importante que una chuche y así cuidaremos también la salud del perro. Necesitará sociabilizarse y hacer ejercicio. Sociabilizarse es súper importante, ya no solamente con otros perros, para jugar, para divertirse, sino también para saber ignorar a otros perros. Ignorar cuando está trabajando, cuando está como está ahora, atado a una silla de ruedas, ayudando a Octavio en estos momentos. Si aparecería un perro, tendría que ignorar, no debería de tirar. No vale con paseos a los usuarios, está muy bien como una actividad asistida que el perro vaya paseando con los residentes, pero tiene que tener mínimo 20 minutos de uso y disfrute todos los días para el perro. Los adiestramientos siempre con refuerzos positivos, para que se consolide esa acción en el tiempo y se mantenga después. Creo que en esta vida con refuerzos negativos no se consigue absolutamente nada, ni con los perros ni con los seres humanos tampoco. Conveniente que tenga el acceso al mayor número de estancias. Evidentemente hablamos de una residencia. Perdón. Encima, con lo rápido que hablo. En la residencia, evidentemente, no puede acceder a la cocina por problemas de salud, ni puede acceder a la sala de enfermería, puesto que hay material esterilizado y material en la que un perro no puede acceder. Pero, por lo demás, las estancias tienen que ser libres. Ahí vemos a Auri disfrutando de su tiempo libre, embarrándose, que es una de las cosas que más le gusta, además, y jugando con otros perros también y sociabilizándose con otros perros. Pues bien, una vez visto que un perro residencial era una buena opción y que además éramos muy capaces de cuidarle bien al perro, comenzamos la andadura y comenzamos a elegir el perro. Primero, habría que elegir la raza. En este caso, era un Golden Retriever, porque cumple las características perfectas para un perro de terapia. Después, dentro de la camada, una vez elegida la raza, se decide cuál es el perro más adecuado. Hay diferentes tests que se pasan al principio, a las 7 semanas, para ver la dominancia, la atracción social o el seguimiento que puede tener al amo. Pero, en general, lo único que hay que tener en cuenta son ciertas cualidades que cumple el perro dentro de la camada. Por ejemplo, que sea un perro adaptable, que sea amistoso, que sea dócil, características que ya lleva de por sí un Golden Retriever. Sociable, que no sea agresivo, que no sea el primero que aparece en la camada ahí como aquí estoy yo, ni que sea el último que se esconde por detrás y el más tímido. En el punto medio está el equilibrio. Que sea fuerte psicológicamente, que cumpla las tres inteligencias que puede tener un perro. La instintiva, que es aquella que le damos de la herencia genética. La adaptativa, que hace que el perro se adapte a las diferentes circunstancias. Y la funcional, la de obediencia. Porque a mí de nada me serviría tener un perro que se adapte a diferentes circunstancias si luego no me hace ni caso. Y evidentemente con buena salud. Fijarnos que tiene las encías rosadas, pelo suave y brillante. Bueno, características que impliquen que el perro está sano. Ahí podemos ver a Uri en la camada con sus hermanitos y con su madre. Después de la elección de Uri, empezó el adiestramiento. Nos pusimos en contacto con Xavier, que está por ahí también, de Potodicha Curescola, para el adiestramiento de Uri. Al principio, en obediencia básica, obediencia que tendrían que tener todos los perros que no las tienen, pero bueno, obedecer a junto, sentado, tumbado, quieto y acudir. Quitar malos hábitos o malas conductas, que no muerda, que no ladre excesivamente, que no tenga fobias, que no coja comida cuando no debe cogerla, que no salude saltando si no hay una orden, porque puede desequilibrar a un usuario con movilidad reducida. Y evidentemente, en las funciones básicas del animal también, ¿verdad? Ahí me veis a mí con Xavi, porque evidentemente los trabajadores también tuvimos que ser formados. Yo entiendo de planes de tratamiento como fisioterapeuta y entiendo de cuáles son mis objetivos, pero desconocía cuáles eran las necesidades que tenía un perro, con lo cual tuve que formarme también para ver qué necesidades tenía el perro y poder trabajar con el perro. Después de esta andadura, en agosto del 2015, conseguimos por fin el certificado de perro de asistencia por la Diputación Foral de Vizcaya. Tarea que no fue fácil porque en España la legislación no es nada clara, cada comunidad autónoma tiene sus propias leyes y en Euskadi hay una que reconoce y que garantiza que toda persona con discapacidad física que vaya acompañada de un perro puede entrar, permanecer en cualquier sitio de utilidad pública o privada, ya sea restaurantes, metros, autobuses, en todos los sitios tiene derecho a acceder. Pero para ello teníamos que cumplir tres criterios. El primer criterio que teníamos que cumplir es acreditar que la perra cumple todas las condiciones higiénico-sanitarias. Un perro de terapia tiene que pasar más controles veterinarios que un perro normal. Y eso lo acreditamos, evidentemente. Acreditar que el perro ha adquirido aptitudes de adiestramiento y que las sigue adquiriendo todavía a día de hoy, que también lo cumplíamos. El tercer punto es el conflictivo.
identificar al perro con una persona usuaria, que no era el caso. Queríamos identificar al perro con una entidad, con la Asociación de Esclerosis Múltiple. Es decir, que el perro fuese con cualquier persona que conviviese en la residencia de Zatorre, podría salir y acompañar al perro. Bueno, pues al final, después de muchos papeles y muchas llamadas, conseguimos por fin que Uri fuese la primera perra asignada a una entidad. Y ahora diréis, muy bien todo esto, pero ¿qué hace Uri diferente a un perro normal? Pues Uri interviene en actividades asistidas, como perro de asistencia y en intervenciones asistidas. ¿Qué son las actividades asistidas? Aquellas actividades en las que el perro interviene con un fin recreativo. Aquí no hay terapeutas, aquí no se evalúa absolutamente nada, simplemente, ya es mucho. Hay un beneficio emocional y recreativo. Podemos ver a Uri el año pasado en el Mójate, que esperemos que este año también vaya, y cómo no, mojándose también por la esclerosis múltiple. Actividad además que a los Golden les encanta, porque son nadadores instintivos. Tienen como, además, bueno, curiosidad, como una membrana interdigital en las patitas que hace que sean como patos y puedan nadar muy fácilmente. O simplemente dando un paseo con usuarios de la residencia y un trabajador de la misma. Siguiente bloque, perro de asistencia. ¿Qué es un perro de asistencia? Bueno, pues se divide en cuatro grandes bloques. Probablemente el que más conoceréis, el perro guía, el que soléis ver con la gente con discapacidad visual, que es el que más se ve por la calle. Los perros de alerta médica, que se utilizan mucho en epilepsia y en diabetes. En diabetes se les adiestra para que sean capaces de oler un aumento de glucosa en sangre y alertar a la persona de que le está subiendo el azúcar. Y en epilepsia hay dos tipos de adiestramiento. Uno, para avisar a la familia de que está sucediendo un ataque epiléptico, y últimos estudios demuestran que los perros tienen una capacidad para oler cambios bioquímicos que están sucediendo en el cuerpo humano 15 o 20 minutos antes de que suceda un ataque epiléptico. Tenemos el perro para autismo, que últimamente se ha visto mucho en la televisión, que lo que hacen es cuidan de la integración física y evitan que la persona se autolesione. Y nuestra perra, perro de servicio, que es los que se utilizan con personas con una discapacidad física. ¿Cuál es el objetivo del perro de servicio? Pues facilitar las habilidades de la vida diaria de un usuario con movilidad reducida. Es decir, en este caso, al principio hay un vínculo entre usuario, perro, adiestrador y terapeuta. Salimos todos juntos consolidando las acciones que queremos conseguir con cada usuario. Bien abrir una puerta, bien abrir una riñonera, tocar un botón, lo que queramos consolidar. Para que al final, en el tiempo, cuando esto se mantiene, simplemente quede el vínculo usuario y perro. Puedan salir con él haciendo todo lo que no puede hacer ese paciente o todas las dificultades que tiene y, como no, como acompañamiento también aportando seguridad. Ahí podemos ver cómo sale con Octavio, que también está ahí ahora con Uri, y cómo, puesto que Octavio no puede acceder al botón del ascensor, Uri lo toca por él. Cómo se van de paseo y cómo acompaña también a otro usuario de la residencia a coger un autobús para pasar el día por ahí. El último bloque que me queda por explicar son las intervenciones asistidas. Aquí sí que forma parte el terapeuta. El animal al final es incorporado como elemento principal de una terapia, pero tiene que haber un plan de tratamiento y tiene que haber unos objetivos para lograr resultados tanto físicos, sociales, emocionales y cognitivos. Y aquí sí que se evalúan los resultados que estamos consiguiendo en la terapia. ¿Qué conseguimos físicamente? Bueno, mejoramos habilidades motoras finas y gruesas. Trabajamos pinza, con ganchos, con pelotas, igual que trabajamos en la rehabilitación tradicional, pero con el perro como elemento principal. Mejora la movilidad del tronco, de extremidades superiores, trabajamos alcances, agarres bimanuales, pero al final es mucho más fácil alcanzar algo a un estímulo vivo, es decir, a Uri en este caso, que alcanzarlo a un objeto inerte. Mejoramos equilibrio de tronco, tanto anteroposterior como lateral. Reconducimos al perro para que se coloque la posición que nosotros queremos trabajar. Mejora el esquema corporal, la concepción que tenemos nosotros del cuerpo y de nuestras partes del cuerpo por imitación mejoran. Mejora el tono muscular, al final el hecho de realizar una actividad física hace que el tono muscular mejore y fomenta las actividades de la vida diaria mediante diferentes juegos. Podemos ver cómo estamos trabajando el tronco, ahí sí de manera anteposterior, con un aro y con Uri como elemento principal, o el equilibrio lateral, incluso la pinza, que no se ve muy bien ahí, que él lleva una pinza para trabajar la motricidad fina colocándole a Uri en un pañuelo que ya ha puesto en el cuello. También logramos mejorar lo cognitivo, las habilidades cognitivas, la memoria, la concentración, conceptos diferentes, lenguaje verbal,
¿Cómo lo hacemos? Pues bien sea con fichas que lleva Uri colocadas, con diferentes objetos de diferentes tamaños, de diferentes formas, y al final con diferentes juegos de aparición de Uri y desaparición, logramos que podamos trabajar todas estas habilidades cognitivas en grupo. Tercer bloque, lo emocional, los sentimientos. Potencia la autoestima, esa sensación que tenemos de valía que a veces suele ser negativa. Bueno, pues Uri hace que esa sensación sea un poquito más positiva. Reduce niveles de ansiedad, como bien os diré después en ciertos estudios que se han hecho. Aumenta interacciones verbales, tanto me ayudan a mí como terapeuta a dirigir la sesión como se ayudan entre ellos también para ayudarse a hacer los ejercicios. Reduce la sensación de soledad, como bien he comentado también antes. Ahí podéis ver una imagen, creo que esa imagen tampoco necesita que yo la describa mucho, son emociones y creo que las emociones no se describen sino que se sienten. Y en lo social, pues lo mismo que he dicho antes, interaccionar, participar, superar miedos. Siempre que trabajamos en grupo hay un aprendizaje vicario, aprendemos por imitación, vemos al que está enfrente, imitamos, superamos el miedo. Si no soy capaz de hacerlo, el terapeuta me va a ayudar y en último caso, Uri, en este caso, será el que me acompañe a terminar el movimiento que yo quizás no puedo terminar. Ahí estamos discutiendo y con la atención de Uri, sí, pelota, sí, disco, y estamos interaccionando verbalmente para ver al final qué decidimos. En España, este mundo de la terapia con animales era bastante desconocida. Empezó la Fundación Affinity en 2002 y la Fundación Bocalán también. Y ahora mismo hay dos asociaciones, la ANTA, Asociación Nacional de Terapias de Actividades Asistidas con Animales, y la AEPA, la Asociación Española de Perros de Asistencia. Pero en Estados Unidos, desde el 77, ya se está trabajando con perros. Se formó una organización en la que todos los terapeutas que trabajan con perros se juntaban para exponer todos sus estudios. Como vemos ahí, disminución de la presión arterial, ayuda a la ansiedad, problemas menores de salud, disminución de estrés y aumento de bienestar y unos cuantos estudios más que nos voy a poner todos. Bien, dicho todo esto, ¿qué tiene que tener sobre todo claro un terapeuta a la hora de trabajar con un perro? Pues que la herramienta de trabajo es un ser vivo, es decir, que tiene necesidades, que tiene emociones, que al final tiene motivaciones por su propia naturaleza y también limitaciones. Y evidentemente que tiene necesidades fisiológicas que tenemos que respetar, estemos o no en terapia. Que se introduce un animal en entorno sanitario, que evidentemente los controles veterinarios han de ser mucho más estrictos. Que siempre debe estar, como he dicho antes, dirigido por un profesional, es decir, que no es una actividad, sino una intervención, que es una terapia. Y que el perro pase a ser de un compañero de trabajo. Y evidentemente aquí también el equipo interdisciplinar, ¿no? Aquí está el nuestro, este es el equipo de Adembi, con, para mí, el mejor equipo, profesionales altamente cualificados, muy bien formados cada uno en su especialidad, que al final todos juntos establecemos planes de tratamientos para poner objetivos y al final lograr los mejores resultados para todos los afectados con esclerosis múltiple. Dicho esto, me gustaría explicarlo mejor brevemente porque creo que una imagen vale más que mil palabras y me gustaría poneros un vídeo para ver realmente qué es lo que hace Uri en las actividades en la residencia. A ver si va. Hola, me llamo Uri. ¿Pensaréis que soy una perra normal y corriente? Sí, pero no. Os cuento, soy una de esos cachorros entre todos mis hermanos y de entre ellas fui elegida para una misión. Uri es un perro residencial que vive en la residencia de Izar Torre y desde pequeñita está siendo adiestrada para intervenir en terapias asistidas y como perro de servicio. Un perro de servicio es aquel que facilita las actividades de la vida diaria de una persona con movilidad reducida. Y uno de mis cometidos es acompañar a estas personas en sus actividades diarias. Las intervenciones asistidas son todas aquellas terapias en las que se incorpora un animal como elemento principal para trabajar habilidades tanto físicas como cognitivas y después evaluar los resultados. Me estimula en la terapia. Las terapias siempre tiene que haber un terapeuta, puesto que es el terapeuta el que establece un plan de tratamiento, ya sea en una sesión individual o en una sesión grupal. El mero hecho de estar pendiente de la progresión de Uri resulta una gran estimulación cognitiva para nosotros. En la terapia aporta un estímulo súper positivo. Es un animal vivo y al final a los usuarios promueve hacer habilidades físicas y cognitivas. Y a mí como terapeuta me ha sugerido todo un reto, pero bastante motivador.
Creo que a veces los terapeutas nos convertimos en meros ejecutores de técnicas, perdemos un poco la pasión por la fisioterapia y creo que Uri me está haciendo ser mejor terapeuta. Y yo me estoy convirtiendo en una mejor perra gracias a que acompaño a personas con esclerosis múltiple. Me gusta cuidarla. El adiestramiento de Uri está siendo muy bueno, con lo cual me están poniendo las cosas muy fáciles, pero el trabajar con un perro como terapeuta tiene sus dificultades. Primero, que es un perro, que no es un robot, con lo cual no puedo exigirle que sea perfecto y que haga todas las cosas como te las haría una máquina, que eso también tiene sus cosas positivas, evidentemente. Y segundo, que la parte más importante de la terapia sea un animal vivo, a mí me hace tener la atención dividida entre las necesidades de los usuarios y las necesidades de Uri. Entonces, quizás es lo más complicado, ¿no? Mi misión siempre ha sido acompañar a personas con esclerosis múltiple. Desde pequeña he tenido que aprender que hay momentos para trabajar y otros para disfrutar. Mis formadores me han enseñado que más vale un premio emocional que uno material. Ya veis que no me aburro estando aquí, que entre lo bien que me lo paso con ellos trabajando, jugando y lo bien que me tratan, no me imagino estando en mejor sitio. Este es mi hogar. Ahora os dejo, que me llaman. Nos vemos por aquí. Para terminar, solamente un par de cosas más. Siempre nos gusta innovar y seguir innovando en Adempi. Estamos incorporando a Uri a las terapias de hipoterapia. Por ahora simplemente se está adaptando al medio, se está adaptando a los caballos y los caballos a ella, pero en un futuro nos gustaría que fuese parte activa de las terapias. Y por último, he dicho varias veces que hablamos de intervenciones, con lo cual hay que valorar, y hay unos instrumentos de valoración, la salud física, la capacidad cognitiva, la capacidad funcional, la calidad de vida y la situación emocional. La salud física, evidentemente, hay un amplio consenso de que debe estar evaluada, puesto que condiciona tanto las capacidades cognitivas como las capacidades funcionales. La capacidad funcional también, hay que valorar las actividades de la vida diaria, tanto básicas por escalas de Katz y de Barthe, que no voy a poner aquí a explicar, y instrumentales de Lawton y Brody. También se valora la capacidad cognitiva, también con diferentes tests, en ese caso el Mini-Mental Test y el Mini-Examen Cognoscitivo. Valoramos también la situación emocional con la escala de HAD, que valora ansiedad y depresión, y evidentemente también la calidad de vida, ya sea con perfiles genéricos o con perfiles específicos de la esclerosis múltiple. Y para terminar, solamente me gustaría hacer un apunte. He escuchado al doctor Antigüedad hablando de todos los avances de la farmacología que ha habido y que está muy bien y ojalá sigamos avanzando mucho más, pero me gustaría también por mi parte decir que a todos los pacientes que quizás han sido diagnosticados mucho antes de toda esta avalancha de fármacos y demás, creo que podemos hacer mucho por mejorar la calidad de vida de ellos. Médicos, terapeutas, todos juntos podemos luchar mucho más fuerte para que la calidad de vida de ellos sea buena. Tendremos días mejores, días peores, días que nos entenderemos mejor y otros peor, pero creo que el esfuerzo merece la pena. Y está dormida y no sé si va a subir, pero yo tengo la voz cantante y soy la parte de Adempi, pero la protagonista es ella. Me gustaría que suba con el otro protagonista de la historia, que también que es Xavi, el que ha hecho posible que hoy estemos aquí adiestrando a la perra y que comportándose como se va a comportar ahora. Y a Facenda, ¿vale? Así que el aplauso es para ella.